soy nada más mencioné arquitecto, crítico y actual presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. El Simposio Internacional de Crítica e Historia del Arte es muy importante, como retos similares a él. Que solo la cultura salva a los pueblos, y eso está muy coordinado con lo que podríamos llamar el apóstol de la educación en América. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte visual en contexto, artistas, ideas, obras. Todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos como invitado al Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Para ello tenemos aquí a la doctora Zoila Anitza Gutiérrez, quien estará con nosotros conversando sobre algunos aspectos sobre el simposio. Bienvenida a tu programa, Anitza. Muchas gracias, doctor. Y ya podríamos decir, estamos en simposio. Estamos. No, estamos en simposio. Estamos en el simposio. Estamos en simposio. Ya esta mesa abre, sí. Definitivamente. Sí, porque además de eso, no es que estamos, es que ya... Mañana empieza el simposio. Mañana miércoles 26 de octubre. Tenemos todo un año trabajando con este simposio, el 11 Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, cada año presenta esto, que es un sueño de todos nosotros, especialmente de los doctores que están aquí en la mesa, que siempre son parte de la coordinación del evento, y mañana a las 9 de la mañana tenemos el evento. Así, hay un menú un poco favorable para los humanistas de hoy y hasta de los de ayer, porque desde allí se ha constituido una masa intelectual importante, por cuanto los críticos, historiadores e intelectuales que nos acompañan se han tomado el derecho de hacer del simposio su casa por 2 días y por todo lo que resta del año, porque siempre nosotros vamos preparando sobre la marcha, y esa es una marcha que es realmente agradable, no solo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Artes y la Escuela de Crítica e Historia del Arte, sino para los espectadores, los seguidores, aquellos profesores y profesionales que nos acompañan de una manera rítmica esos 2 días. Militante también. Sí. Sí, entusiasta. Sí, este año el simposio, como ya habíamos hablado en el programa anterior, está dedicado a las humanidades artísticas y a la crítica cultural. Y como siempre, un grupo de especialistas, intelectuales, estetas, académicos, historiadores, pues nos reunimos para debatir y analizar las ideas que están sobre el tapete, porque siempre tratamos de llevar un tema innovador. El doctor Odalis Pérez siempre trabaja con ese marco teórico, con mucho afán, para que nosotros coordinemos el evento que cada año presentamos, donde nos reunimos y comentamos. Sí, una cosa positiva es que el simposio sabe leer bien la actualidad, la realidad, los tiempos que vivimos. Y está a tono con el clima espiritual e intelectual de la época. O sea, los temas en torno al arte, la cultura, contemporáneos que están en el país y fuera del país. Es decir, hay esa coordinación, ese afinamiento, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Los temas elegidos no son caprichos de los profesores, de los académicos. Vamos a hablar de tal cosa o de tal cosa. No. Sino que son temas vigentes, pertinentes, pensados. Y puntuales, que tienen que ver con el devenir y con la actualidad, porque hay mucho de erudición, pero también de reflexión sobre lo actual, sobre el devenir. Y de diálogo. De diálogo. Y de problemáticas también actuales. Se problematizan las cosas y se dialogiza también. Se dialoga. Humanidades en medio, ¿no?, de un momento donde estamos hablando de globalización, de
nuevas tecnologías. ¿Por qué las humanidades? ¿Por qué trabajamos este tema de las humanidades y la crítica cultural? Es un momento donde es importante analizar como que el papel fundamental de los humanistas, de los filósofos dentro de un mundo totalmente globalizado. Sí. Y sobre todo que ya los filósofos, los ingenieros, los músicos, los profesores de literatura y poetas se han dedicado a la práctica curatorial y crítica. Es algo que realmente cuando usted estudia el devenir de la crítica y de las artes, no es algo que se ha hecho de una manera rítmica y procesual, porque el crítico y el historiador ha tenido la autoridad tradicional en este caso. Pero ahora el crítico y el historiador ha sido desplazado por el interdisciplinarista, el dialogante sobre arte, que ve desde varias perspectivas esta conjunción de lo que es la crítica y las humanidades. ¿Por qué las humanidades? Porque se están revalorando los discursos artísticos a través de las disciplinas humanísticas. Por ejemplo, hay una filosofía del arte, pero hay una filosofía de la crítica. Hay una crítica de arte, pero hay una crítica de la ciencia. Entonces, el aspecto transdisciplinario ha hecho que el diálogo se extienda. Y hay una filosofía de la ciencia. Pero el concepto de programa, hoy, el concepto de programa artístico ha hecho que las agendas sean un poco fracturadas y que el especialismo no nos ahogue, en el sentido de ese monologismo que es que tú eres especialista en una cosa, o que el tema que tú propones es tema solo y nada más de una sola cosa. No, ese tema se sale de su registro para buscar alcances. Entonces, esa es una problemática que dentro de lo que se llama ese registro tecnológico, las nuevas humanidades, las vertientes educativas democratizadoras, ha tomado una vigencia y al mismo tiempo invita a los televidentes, a todo tipo de público, a realmente trazar un camino y andar por ese camino, que es lo importante, involucrando el problema de los desarrollos sensibles, estéticos y educativos. Sí, sí. Y también contempla temas como las humanidades digitales, el arte digital, el arte tecnológico, la relación entre arte y tecnología en nuestro tiempo, el multimedia. Y todo lo que llamamos todos los nuevos saberes, las nuevas mediaciones artísticas, las nuevas prácticas artísticas en boga, ¿no? Que hoy nos convocan, que fascinan tanto al espectador y que también son discutidas en los medios. Hablamos de la performance, hablamos de la instalación, la bioinstalación, el videoarte y todo eso, ¿no? Sí. Trata de la reflexión crítica, ¿no? Una reflexión crítica interdisciplinaria y transdisciplinaria, donde especialistas de diferentes áreas se reúnen a hablar de los temas que están en boga en el tema de las artes visuales. Incluimos en el simposio no solamente la parte teórica, sino que también incluimos la parte de la performance, la presentación de videos. Y los eventos lúdicos. Y lúdicos y performativos, ¿no? Sí. Que también son importantes. Me han hecho preguntas en torno a por qué nosotros somos tan tímidos en hacer un simposio sobre el arte y el Estado. ¿Cómo piensa la política estatal el arte? Y me han dicho como que nosotros hemos sido un tanto conservadores en cuanto a eso. Lo que pasa es que ese es un tema que siempre está vigente en nuestros simposios. No hemos tematizado en el sentido de traer algo así, porque se me ha dicho que también que eso tendría que ver con lo que se llama Estado, arte e instituciones. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en una perspectiva, como les dije, pero no política del Estado. Ni creer que arte, Estado y gobierno son categorías solamente politizadoras. Deben ser productoras y productivas. En ese sentido, es bueno acoger propuestas. Sí, por supuesto. Porque indudablemente que el espectador aporta y es parte del simposio para ver qué realmente ha sucedido. Lo que pasa es que hemos tenido muchos temas
conexos con eso. Yo diría, Dalis, a propósito de lo que tú dices, que el tema de la relación arte-estado ha sido un eje temático transversal. Siempre. Un eje transversal que ha atravesado todos los simposios. Pero porque hay un simposio que dedicamos, recuerda, al tema del arte y la crítica institucional. Y la claro. crítica institucional convoca directamente al papel del pero Estado no solamente y a las políticas culturales. Recuerda que ese ha sido uno de los simposios sí. más políticos, pero en el sentido crítico. Claro, en el sentido. Sí. No en el sentido politiquero, porque nosotros, no, sin embargo, tenemos lo que se llama la mediación propia de un simposio de historia y crítica, porque sí. ante todo el historiador puede hablar de política cuando quiera. Sí, claro. Entonces, puede hablar de política porque la historia del arte es una historia no solamente social. Es una historia política y una historia interpretativa del arte. Pero hay algo que es importante señalar. ¿Es lo político una categoría estética? ¿Hasta qué punto lo político es una estética? En el sentido de Rancière, por ejemplo, sí. filósofo francés que ha denivelado, ha desmantelado esos mapas tradicionales y ha hecho de ellos realmente una forma de acceso al ciudadano y a los deberes de él. Entonces, hay una gran discusión sobre eso. Se lo pongo aquí porque me han atacado por ahí algunas veces. Yo pienso que sería, bueno, sería y de plano importante. Nos han dado nuestro pellizquito del programa. Para el, sí, pero ya estamos, podríamos hablar de un eventual tema para el año, el impulso del año próximo, ¿no? Del 2018, que podría ser. Pero de algún modo, como dije, el tema de la relación arte-estado y arte, Estado, gobierno, arte, Estado, institución, ha estado presente en el simposio sobre arte y crítica institucional sí. y en el simposio del año pasado dedicado a la crítica en imágenes y crítica en libertad, en el arte contemporáneo, porque cuando tú hablas de arte y libertad, ¿a qué estás hablando? Estás hablando de política, estás hablando de Estado de Derecho. Claro, y eso se ha enfocado. Y además esa relación arte-historia también. Claro. Yo creo que durante los 10 años se ha enfocado siempre este tema. Siempre. Hasta cuando tuvimos el simposio arte, el arte religioso. Arte religioso. Y ahí se habló más de política. Pero es importante que hablemos de estos temas porque, como hemos dicho anteriormente, el simposio siempre está en el tapete, en la escuela. Es decir, terminamos el simposio y ya estamos pensando en cuál va a ser el tema claro. para el próximo yo, año. Yo siempre he pensado, Dalí, que uno de los temas posibles, y disculpe que no estamos ahora hablando del tema de este año, pero todo se relaciona con todo, es el de la relación entre arte y publicidad. Definitivamente, claro. habrá que dedicarle un... Porque la publicidad como género artístico, el afiche, por ejemplo, y arte, publicidad, y bueno, tal vez se podría arte de medios. Arte de medios, sí, esa relación importante. Esa relación estrecha, porque tenemos una escuela de publicidad y una escuela de historia y crítica, que tienen una relación, de algún modo, bastante fluida, yo diría, ¿no? Y hay temas que van saliendo, ¿no? Sí, y siempre existe esa conexión o esa unión entre las escuelas porque trabajamos los diferentes temas en cada simposio. Por ejemplo, entra la escuela de cine, sí. la escuela de música, la escuela de artes plásticas, a través de sus profesores que a veces tienen ponencias en los simposios y que es importante tocar todos los temas porque somos una facultad de arte con 7 escuelas importantes y es importante que todos... El simposio tiene esa característica, que tiene ese carácter, convoca el enlace interdepartamental, la relación entre los distintos departamentos. Eso no es exclusivamente de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, que sí lleva la voz cantante, que es la organizadora y la conductora, pero... Se abre, ¿no? Hay algo que es importante y es que el objetivo del simposio no es ser un simposio que tenga la estructura comunicativa interdepartamental, porque recuerden que el simposio es ya un simposio de la comunidad interpretativa dominicana. De la comunidad. Está instalado en la sociedad dominicana y por eso ya se ha convertido en un testimonio y un patrimonio de la facultad. Y no de la universidad nada más, sino de nuestra sociedad. Porque allí, que no frecuentaban personas de la sociedad civil que tuvieran cierta altura a nivel mediático o a nivel político, no sucedía esto que ha sucedido desde hace 10 años, donde se ha volcado una inteligencia abierta a los problemas del simposio. Pero sobre todo, que esa persona que nos visita no le ha hecho caso al hecho de que allí se tiran bombas y piedras, como se ha creído. No, allá se hace este tipo de cosas, miren. Y qué importante que se hace eso, porque claro. eso humaniza bastante. O sea, lanzamos ideas, lanzamos espacios, perspectivas. Entonces, ¿qué pasa?
Pero eso no se publicita, Odalis Pérez. Eso no se publicita. No, claro, lo que se publicita, este país es un país cuyo entramado publicitario y periodístico es un tanto morboso. Y en torno a estereotipos, la UAS tira piedra, la universidad se pierde clase y tira piedra. Se te califica y ya. Sí, pero fuera de eso hay un público más abierto que ha ido cambiando. Precisamente por eso hay personas que no dejan de darnos el apoyo en la escuela y en todo lo que se hace de ese punto de vista allí. Óigame, en estos días he estado yo participando en otros simposios sobre análisis del discurso, donde se tocó el arte y donde yo fui exponente ahí. Resulta y viene a ser que aún con la huelga hicimos el simposio. Y recuérdense que en una ocasión tuvimos los ciclones. Y cuando yo fui donde una vicerrectora administrativa a pedirle el permiso, dice, pero profesor, está inundado todo el plantel. Nos veremos en nuestro próximo segmento. Tan contento, alegre, feliz de estar en este Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que hace años se celebra de manera sistemática y con una organización extrema de alta calidad. Profesores que están dando el apoyo a la universidad, esa Facultad de Arte está unificada, y la presencia de tantos académicos de la alta dirección de la universidad es la mayor satisfacción a Nitza, señor decano Tiburcio, de que este evento realmente es muy valorado y que va a ser exitoso. También la Escuela de Crítica e Historia del Arte se encuentra de fiesta por motivo de celebrarse la primera década de nuestro simposio. En estos 10 años de simposio nos hemos convertido en un canal para la sistematización de nuestra historicidad estética a través del epísteme que propicia la reflexión, el debate y el intercambio de ideas. En este sentido, desde la ECHA queremos mantener vivo el espíritu de lucha de nuestra universidad y de toda la comunidad artística de la República Dominicana. Pues de nada sirve la teorización de los nuevos productos del arte, el dominio de una teoría exegética, el conocimiento de nuevos fenómenos artísticos, si no es para una profundización ontológica que repercuta en bienestar para la humanidad. Buenos días. Se ha cuestionado hasta qué punto nuestras palabras, ¿qué hay en lo que decimos? ¿Somos capaces de descifrar el mundo? ¿Somos capaces de interpretar el mundo, de comprenderlo? ¿O es nuestro discurso un discurso vano, que no llega a ningún lado? A la cultura, que es un término que viene del argot agrícola. Agricultura es el cultivo de la tierra. La cultura es el cultivo. Hay una ciencia del arte que está ligada a una ciencia de la cultura, donde los objetos, así como el antropólogo y el etnólogo, estudie esos objetos, también un espectador debe, en el corto tiempo que va a un museo, estudiar y preguntarse por qué. Creo que este documental nos enseña hasta qué punto vamos a dejar de lado la crítica, aparte de que Fernando Peña de Filló, como ustedes lo saben, ha sido un excelente crítico de arte, por lo menos durante 5 o aún 10. Una continuación de la necesidad del migratorio de Marcial Duchamp de preguntar qué es el arte, el concepto, la idea, la reflexión o qué el objeto empuja. ¿Cómo tratar las obras de arte? ¿Cómo
como arte lógicamente. Otros videos que destacan de los 80 son los cortos realizados por el prestigioso programa Santo Domingo Invita, de lo que recordamos lo que se producían para los encuentros folclóricos que se hacían en la provincia de Salcedo. Dejo de esa condición de ser mayor o menor, yo pienso que la arquitectura está transitando en este momento por uno de los caminos más versátiles y más innovadores de todas las artes. ¿Por qué lo digo? Porque ha pasado de ser una forma de una manifestación artística apoyada en la materialidad y está ya enrumbándose en unos criterios que van mucho más allá de la permanencia física de la Como sabemos, la mayoría de los tesoros artísticos y arquitectónicos de la humanidad existen gracias a la estrecha relación entre cultura, economía y poder político. ¿Qué piensa un fundamentalista de las artes visuales y de la moda? ¿Falta originalidad o sobran ejemplos? Para algunas teorías, las ideas flotan en el universo. Para otros, flotan en el ciberespacio. En este sentido, la posmodernidad pretende terminar entonces con los grandes relatos, teniendo en cuenta el discurso de los otros. Como el mismo Jean-François Lyotard plantea en su libro La condición posmoderna, dice que la sociedad que viene parte menos de una antropología newtoniana y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Entonces, en la UAS hay eventos como este y otros eventos, que se realizan en medio de dificultades, en medio de asperezas, en medio de problemas, líos, disturbios, y se realizan, pero no se publicitan, o lo suficientemente no se conocen. Pero incluso con los castigos de la naturaleza, porque una lluvia sí. y una vaguada interrumpen fácilmente sí, por la supuesto, actividad. Por supuesto. Pero la universidad ha sido benevolente con nosotros y nos ha permitido un día más para compensar eso. Y por eso, de hecho, la universidad ha sido nuestra casa en ese sentido, porque no toda institución privada o pública hace esos arreglos para que se dé un evento. Y eso es gracias a que la credibilidad que se ha llegado, sí. a la que se ha llegado, como precisamente dice el actual rector, ha hecho que se constituya no solamente un marco, sino un verdadero encuadre de las artes visuales y las artes en el contexto nacional. Hay un aspecto que yo quiero señalar del simposio, de cada simposio, que es un carácter fundamental que él tiene. Aparte de la pertinencia de los temas y la calidad de las ponencias y el nivel académico de los ponentes, de los expositores. Sí, registrados. Registrados, sí. Es la afluencia del público, la actitud del público, que es diverso, heterogéneo, diversas edades, ocupaciones. Hay un público estudiantil, pero hay un público profesional, hay un público académico, hay profesores de otras universidades, hay personas de fuera de la universidad que asisten al evento, y también los estudiantes, porque es un evento formativo. Es ese carácter abierto, inclusivo, interdisciplinario, pero interactivo, en donde la gente, al final de cada ponencia, pregunta o aporta, hace preguntas, interviene el público. Brevemente, pero interviene. Sí. En una de las clases dentro, mi clase de introducción a la filosofía, motivaba a mis estudiantes a asistir al simposio y le hablaba del origen de la palabra simposium, ¿no? Sí, Dalí, que es festín, ¿no? El sí. origen en los griegos y tal. Reunión de especialistas. A banquete. Al también. Banquete, donde se come, se toma, se bebe. Exacto. Se come, se comía, se bebía, pero se disertaba y se filosofaba y se reflexionaba. Alrededor de un tema que podía ser la belleza o el amor o la política. Seguimos ese mismo concepto. Sí. Es un evento de alta calidad donde no solamente los sí. ponentes presentan, es interactivo, como decías, sí. el público siempre participa, un grupo de personas de diferentes especialidades, de diferentes profesiones, estudiantes de diferentes carreras, sí.
donde se da ese debate, pregunta, respuesta. Eso es lo que hace rico el debate, que son personas de diferentes áreas. Pero a lo que áreas. Voy es que en la clase digo, no, los simposios internacionales, qué sé yo, de oftalmología, de ingeniería de sistemas, de oncología, son de especialistas. No es de especialistas, normalmente los que intervienen y asisten son esos. Claro, el público especialistas estrictos. Estrictos. El público que hace preguntas son académicos o especialistas. Entonces, un estudiante se parece, profesor, pero yo no entiendo, este simposio uno puede preguntar y decir algo y nosotros no somos especialistas. Entonces, ¿qué clase de simposio al es? Al contrario. Y dije, es que nuestro simposio es de un carácter diferente al de esos simposios estrictamente académicos. Quiero decir, porque él dijo, pero yo no soy especialista en historia del arte y voy a hacer, puedo claro, opinar. Pero es una rama liberal que exacto, permite exacto, dialogar, una rama exacto. Y educativa, y entonces es más abierta. Es más abierta. Porque sí. Una de las cosas que tienen las humanidades sí. Es que son más abiertas. Aún usted no sea un entendido especial sí. En ellas, sino que le acoge y le aborda precisamente por ese paradigma de apertura y libertad que tiene ese tipo de manifestación. Sí, entonces, también. Sí. Cierto, es cierto. Desde allí se educa. Se educa, sí. Exacto. Ese es un papel fundamental, el aspecto educativo. O sea, sí. Todo el que llega ahí se va con un conocimiento, con un entendimiento. Sí, y esa educación se ve, por ejemplo, en las imágenes de todas esas personas que han participado, que hemos entrevistado, incluso maestro. Vaya poniendo alguna de las entrevistas para que se vea el carácter te dialógico. Te digo que la, Lisa, me, o sea, la que, pregunta del estudiante me dijo, bueno, pero no es de entendido nada más. Dije, claro, es abierto. Sí. Pero y el hecho. El diseño arquitectónico. También estoy ejerciendo, realizando un doctorado en lingüística y literatura, porque de manera vocacional soy escritor y poeta. Entonces estoy muy vinculado a las artes y a la literatura de manera muy fuerte. Me siento siempre muy complacido de participar en este simposio, ya sea como oyente o a veces en algunas ocasiones he tenido el placer de que me han invitado a compartir algunas de las ideas que yo manejo para todo el mundo. Como hemos visto, ya se están construyendo opiniones. Tenemos aquí vimos al arquitecto José Enrique del Monte ya opinando y otros más veremos en este diálogo que son importantes personalidades que han colaborado, que han estado sobre la marcha con el simposio. Que forman parte. Y forman parte. De sí. Hecho, forman parte. De hecho, cada año José Enrique del Monte... En los últimos años ha tenido una ponencia. Sí, y este año tiene un tema interesante. La magia del texto. Van Dyck, cómo derruir la discriminación ante la sociedad a través del discurso. Sí, ese es un tema de teoría del discurso y pragmática del racialismo. Sí, bastante. Y bueno, ahí tiene a Teun Adrianus Van Dyck. Que es una de las grandes personalidades en este rango de lo que se llama los estudios cognitivos, etc. O sea que de las humanidades clásicas y modernas estamos llenos porque además nuestros especialistas giran en cuanto a eso. Maestro, otra imagen con una entrevista, por favor. Yo soy Plinio Chaín. Y en realidad lo que hago es arte. Entonces se puede decir que soy un artista en diferentes aspectos. Soy un artista en el aspecto poético porque escribo poesía, hago ensayo o me atrevo a hacer ensayo y a veces incursiono en la narrativa, en la ficción breve y básicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es mi espacio de reflexión, me dedico a hacer una crítica que yo llamo poética, imaginativa, apasionada y parcial, porque es una crítica que la hago desde los instrumentos mismos que yo he desarrollado durante a lo largo de 30 años, que es una crítica ecléctica, poética, que de alguna manera me identifica como poeta y crítico.
visto ustedes estas figuras teóricas y críticas que están y van a estar con nosotros en el simposio de mañana. Nos veremos en nuestro próximo segmento. Mi nombre es Abil Peralta Agüero. Quiero aprovechar esta maravillosa ocasión para hacerle una invitación pública y formal. Yo invito esta vez a acudir a este simposio. Yo les aseguro que allí escucharán voces autorizadas con una visión clara, muy clara, de lo que es el pasado, presente y futuro de la vida cultural de la República Dominicana correspondiente al sector artes plásticas y visuales. Amables televidentes, y aquí estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede ver esta entrevista con la profesora Zoila Nitza Gutiérrez, directora de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y coordinadora organizadora del 11º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte a través de las redes sociales. Porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimientos. Esta su cita cultural semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Entonces hay un ambiente, se está creando un ambiente positivo, entusiasta, buena vibra, como diría mi hija Sofía. Hay una buena vibra en torno al... Y hay una expectativa, siempre hay una expectativa en torno al tema del simposio y a la participación allí. Y recuerdo, el año pasado y cada año, se pelean por entrar en el simposio. Hay gente que a última hora, que durante el año hemos estado motivando y no se deciden, pero cuando se acerca la hora, Odalis, Anitza, y ya tenemos el programa elaborado, quieren participar. Así no se puede tampoco. Así no se, lo sentimos, pero así no se puede, ¿eh? Porque no se, aquí no improvisamos. Recuérdense que el simposio de cada año se organiza, empieza a pensarse y a organizarse y a coordinarse tan pronto termina el último. Termina último uno y empieza el otro, ya pensamos. Sí, sí. Muy organizado, tenemos una planificación, enviamos el marco teórico a todos sus profesores y personalidades y amigos para que vayan preparando con tiempo su tema. Es importante destacar que estaremos mañana y pasado mañana, es decir, 26 y 27, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, decimos hasta las 6, pero normalmente nos extendemos un poquito con las actividades lúdicas y eso. Es importante también que se sepa que el concepto de simposio está no solo a través de las ponencias, sino que también tenemos almuerzo, coffee break, y que todo el integración, sobre todo para ese público que se faja, que sí, está todo el día ahí, porque hay gente que va y pasa horas y horas y horas. Pasa el día completo. El día, los dos días, sí, está con nosotros acompañando. Es una verdadera fiesta del arte y la cultura. Y una integración. Y del pensamiento, donde se integran estudiantes, docentes y autoridades de la universidad. Y lo hacen con fervor, sobre todo, con pasión. Personas que entran ahí, están allí, no quieren que se termine ni que se dé pausa. ¿Por qué? Porque la gente va siguiendo el hilo y lo va viviendo también. Sí, y no quiere que se termine. Sí, y siempre yo recuerdo esa clausura. Programados, tenemos, este año hemos sido más estrictos con el tiempo, o sea, programando cada ponencia con un tiempo, tiempo para las ponencias, tiempo para las preguntas, para que se pueda dar este debate del que hemos hablado desde el principio. Hay un punto importante que no hemos mencionado y es las redes sociales. Ah, esa. Por favor, si quieren y pueden, en Twitter, nuestra dirección es @echauas y ahí pueden ver
todas las notificaciones que tenemos sobre el simposio. Y además vamos a estar usando hashtags y vamos a estar permanentemente conectados a través de las redes sociales. También nos pueden seguir a través de la página de Facebook de la escuela, que es Escuela de Crítica e Historia del Arte, donde ahí publicaremos también el programa y estamos poniendo algunas de las entrevistas, videos, porque estamos también tratando de realizar un documental sobre todos los simposios. El año que viene estaremos probablemente ya presentándolo, no solo en la universidad, sino fuera, porque como hemos hablado también, este es un programa de extensión de la universidad, donde vinculamos la sociedad con la universidad, sociedad. Y del programa no hemos dicho nada. Ay, es pertinente ya el hablar programa, un poco, ya hay algunos de los temas, por ejemplo. Temas seleccionados. Sí, sí, sí. Temas seleccionados. Por ejemplo, el día 26 vamos a iniciar con mañana. Bueno, tenemos todo el acto de apertura con las palabras del rector, el decano, de la directora de la escuela. Y entonces iniciamos con la conferencia magistral del doctor Odalis Pérez, donde hace la introducción a lo que es las humanidades artísticas y la crítica cultural. También tendremos a Gamal Michelén, que trabajará un tema interesante sobre Vasconcelos, Revolución Cultural y el Muralismo Dominicano. Abil Peralta Agüero, con el tema del neohumanismo en la obra de Jaime Colson. Entonces tenemos un almuerzo musical. Tenemos un invitado internacional ese día, que es Fabián Villegas, que presentará un tema bastante interesante también. Historiador del arte y crítico del arte mexicano. Historiador mexicano y periodista, y hace spoken words, performance. Básicamente con el tema de la postcolonialidad y la decolonialidad. Y tendremos también a la doctora María Force, que tratará el tema de reflexiones sobre el ejemplo de la crítica, trabajando el tema de Pedro Enrique Sureña y José Martí. Ya dijimos que José Enrique del Monte también tiene una ponencia, y el doctor Fidel Múnich cierra ese día con su ponencia sobre estética de la cultura, Pedro Mir, estética de la cultura, y cerramos la tarde con una performance presentada por ex estudiantes de la Escuela de Teatro, Wendell Rodríguez Mateo, Leonel Garavito y otros actores que van a presentar algo bastante interesante, también relativo al tema de las humanidades artísticas y la crítica cultural. Eso es importante. O sea que hay todo un trayecto que se va a llevar a cabo y donde todo lo que es el intercontacto se va a ir construyendo en base a los ejes que ya hemos determinado, producto de un temario del que se ha escogido y que los especialistas o críticos o intérpretes de estas ideas van a exponerlo con un sentido de apoyo, responsabilidad y fluencia, que es importante. Sí, sin duda esto. Yo quiero destacar que aparte de los temas, digamos, ya tradicionales o los ejes temáticos tradicionales en torno a las artes visuales que ocupan buena parte del simposio, este año, algo que se ha hecho en ediciones anteriores, pero particularmente este año, hay una apertura a la música, por ejemplo. Hay una ponencia del maestro Luis Augusto Martínez sobre el oyente como parte del acto musical. Luis Augusto Teoría Martínez, de la recepción. Que es violinista. Las humanidades musicales, sí, violinista. Sí, de la, importante de la que se hable de música y también de teatro, el teatro como espacio humanista. La ponencia del maestro Claudio Rivera. Y también la antropología presente. El arte desde la perspectiva antropológica en la posición de Gladys Martínez. Sí. De manera que no es solo sobre artes plásticas o artes visuales. Esto es importante. Lo interdisciplinario, se abre el campo semántico. La dimensión. Ocupa ese campo. Exacto. Y que sobre todo gobierna, rige. Rígese. Eso para el día jueves. Sí. El jueves también tenemos otra invitada internacional, que es la doctora Tania García, que viene de Cuba, que va a hablar sobre la crítica artística de José Martí en la correspondencia de Manuel Mercado. Y tenemos también a Marianne de Tolentino, que va a hablar sobre la obra abierta y el arte dominicano.
En fin, presentaciones de videos, por ejemplo, Mariloli de Severino, que va a presentar uno de sus trabajos sobre la vida y la obra de Celeste Uosi Gil. Y la tradición. Sí, Amable López Meléndez con un tema interesante que es Santo Domingo, resistencia crítica y fantasmática cultural. Fantasmática. Fantasmática, ¿no? Eso es. Sí, pero que lo que veo que hay una calidad. Lo que anuncia sí. Los temas, hay una calidad. Le van a decir Amable, esas son palabras de Dalí. Sí, importante, que también... hay un vocabulario, ¿verdad? Esas son cosas de Dalí, invento. También sí, sí. Vamos a tener la participación del Instituto de Investigaciones Literarias sí. De la UAS. Un panel interesantísimo. Sí. Eso es importante. Sí. Que va a estar un panel de discusión sobre humanidades artísticas e investigaciones lingüísticas y literarias. Ahí se ve el eje transversal interdisciplinar. Ahí la línea interdisciplinar. No, pero es que hay un empuje últimamente. Sí, sí. Fíjate que esos son temas que antes no te lo ponían en simposio. De arte no. Sin embargo, mira, humanidades artísticas y. Porque sí. Ya son campos y espacios. Sí. También importante, Juan José Mesa, que va a hablar sobre el peritaje y análisis de las obras de arte. Un tema muy especial y además de eso, vinculado, óigame bien, a lo que se llama conservación y preservación del arte. Primera vez que en el simposio se va a hacer ese tipo de exposición. El cine presente también con el director de la escuela, Julio Melo, que va a tratar el tema de artes plásticas y la vanguardia cinematográfica. Ah, eso está también bien. El cine presente. Sí. Y cerramos con un videoforo que vamos a presentar el documental Alice de José Evangelista y vamos a comentar. Cortometraje experimental de 11 minutos y medio en torno a ello, sí. Muy importante. Vamos a terminar. Tecnológicos. Tecnológicos. Sí. Digitales. Y además siempre en todas las ponencias está presente la tecnología. Claro, no, porque las humanidades digitales también ya nos han... El doctor Pérez lamentablemente no nos va a acompañar en el acto de cierre, de clausura del evento, porque marcha a la, capital del mundo, a la ciudad de Nueva York, a la Feria del Libro. Feria del Libro Dominicano. Sí, pero voy a dejar ahí unos cuantos... explosivos. De algún modo. Sí, hay algo que me da mucha alegría y es que se ha mantenido la idea de un diálogo artístico-cultural con una experiencia proteica, que es el simposio mismo. Esa experiencia es una experiencia que no quiere ser contundente, no quiere ser arropante, pero sí abierta, acogedora a todo lo que es las nuevas tendencias del arte, la misma tendencia del arte tradicional, pero volcada hacia la modernidad, y sobre todo que todo está ligado a lo que se llama la interacción de actos artísticos. Y el diálogo de saberes como eje fundamental, como tema fundamental o como principio fundamental. Y un aspecto que el simposio ya estoy viendo que de más en más está, aparte de haberse convertido en tradición y patrimonio para toda la universidad y la sociedad dominicana, la cultura dominicana, es también un elemento catalizador. Está catalizando energías entre distintos sectores, ¿no? Hay ese diálogo transversal, como he dicho también, energías e iniciativas. Sí, productoras, sobre todo, porque incluso ya hay personas que me han planteado la posibilidad, y vuelvo y le digo acá a la directora y a ti mismo, Fidel, que el simposio tiene que hacer su traslado. La idea que teníamos de que debe ser en dos partes, en dos lugares, ya tenemos que irla retomando porque hay una necesidad de rebasar el espacio de aquí para darle a las provincias su espacio también. O sea, las regiones quieren tener un diálogo artístico y hay que ir pensando la posibilidad de que realmente repitamos el simposio por regiones. Sí. Por ejemplo, el sur, ¿no? La línea noroeste, ¿qué le digo yo? El Cibao, que tiene una gran fuerza. Yo pienso que el canal... Y hay casas, porque óigame bien, nosotros tenemos el centro Perelló, en la Boca del Sur, tenemos el centro León. Sí, podrían ser esos centros privados y también podrían ser los mismos centros regionales de la universidad. Los centros regionales nos han solicitado que llevemos el simposio
a esos lugares, que traslademos el simposio. No que ellos vengan aquí, no, porque sino que lo llevemos allá. Realmente lo importante es que ellos, que se dé en el escenario allí donde se produce el evento. Ajá. Y entonces ahí ellos cobran personalidad cultural, sí, también, claro, por supuesto, ¿no? Y sus artistas. Es imposible que de todas las regiones vengan aquí a la sala Manuel del Cabral, al auditorio Manuel del Cabral, no, a ver el simposio, con lo que implica en cuanto a tiempo. Oh, sí, sí. El traslado y todo. Importante destacar, lugar, auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir, Was. Universidad Autónoma de Santo Domingo. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Un evento. Miércoles. Dos días. Dos miércoles días, 26 miércoles, y jueves, y jueves 27 de octubre. O sea, sí, mañana y pasado mañana. Los, sí, invitamos a participar de este evento. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Y les recordamos que esta es la escuela del pensamiento sensible. El pensamiento sensible. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a ustedes, amables televidentes, que nos han acompañado, como siempre, en este, su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.